Ahí andamos, constructos de barrio después de ver este circo camino de esperanza para los nenos en disco de exclusión. Muy bonito proyecto. Bueno, venga, íbamos a lo, querida Rocío Barrio, que estamos en tiempo de trucos muy importantes. Presten claro, es que esos trucos son muy divertidos, porque os íbamos a plantexalo como una competición. Porque estamos en unas datas en las que, bueno, hay mucha festa, mucha cea de empresa, poñémonos todos muy guapos, muy arranxados, nos poñémonos nuestros taconciños. Pero todo o glamour se pode perder si, por exemplo, se rompe un tacón. Isto é un clásico. Como saes de apuro? Oye, pero isto é antes de empezar a cena. De repente claro, estás a fora amárgache a noite. No restaurante, chac. Amárgache a noite, gallos. Claro, entón, eu puxo a xuntar trucos para solucionar esta emerxencia. Sí me gusta, sí me gusta. E fixe unha escola, me acollín os tres máis significativos. Estupendo. Entón, quería uns voluntarios. Que estupendo. Primeira voluntaria. Vai a ser Gloria Mascuñana. Un forte aplauso para ela. Hola, Gloria Mascuñana. Voluntario obligada, di. Segunda voluntaria. A segunda voluntaria vai ser Inma Morandeira. Te para que pran xunto ali. Bueno, agora precisamos... E o terceiro convidado... Que é un voluntario. Sí, porque esta noite temos a enorme fortuna de que nos visite, que este con nós, además dando casi entrada ao mundo dos recantos, o que foi o gañador dese certamen, o que soñaba un día con participar nos musicais de Broadway. E un ano pasado foi considerado como mellor actor revelación pola Academia precisamente de Broadway, os mellores actores de musicais. Aí está Cristian Escurado. Como estamos, querido Cristian? Moitas gracias. Hola, guapas. Hola, guapo. Oye, se hai alguén que agora mesmo camiñe nos escenarios con tacóns como ninguén, é Cristian Escurado. Ese exitoso que ahora mismo está girando por toda España, Priscila, ahí lo tenéis. Ahí está Cristian Escurado. Mire, 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 mire. Maravilloso, maravilloso musical. Qué gusto da, de verdad, como galegos, chegar ali a Gran Vía, a ver, Priscila. Cristian Escurado. Qué maravilloso. Moitas gracias. Ademais, de que sí. Vemos de facelo aquí na Coruña. Sí, isto é na Coruña. Esta ponte de decembro. Maravilloso. Sí, sí, moi contento. Sempre que se veña a casa, na terriña, moito mellor. Que orgullosos estamos, de cantar. De verte aí. Cantos anos hai que estabas aí nos canteiros de Cantareira? Pois igual van xa máis de 12 anos, tranquilamente. Sí, sí. Tienes o clásico exemplo de que cando un soña, cuidado co soño se cumple, ¿eh? Dende logo, hai que ter cuidado con que se sona. Soñar, ¿no? E traballar, traballo duro. Recanteiros. Terrapaz estaba aí que 12 anos, 13 anos. Sí, tranquilamente. Bueno, sí, con 18 anos aí que estaba. Iso, él soñaba, acórdome perfectamente, porque a mí se hai algo que me encanta son os musicais de Broadway. E entón, decía, eu quero ser, quero facer musicais de Broadway. E todos aquí, vale, moi ben, chaval. Vale, bueno, non te preocupes que hai que traballar e... Mira. Bueno, era de repente, claro, este personaxe que... Moitas gracias. Que me tocou, pois, é un personaxe que o seu oficio é unha drag. É unha drag, sí, que anda claro. E non me quedou outra que mercar uns tacóns cando estaban nos castings, que, de feito, esgotáronse todos os números do 40 para arriba en Madrid. Estes eran as miñas zapatillas de andar por casa. Para logo non matarme no escenario. Entón, dixemos, xa que Cristian ven esta noite a cantar, que vai facer unha versión preciosa, non a perden a primeira vez en galego, de amar pelos dois. Polos dous, sería neste caso. É a gañadora de Eurovisión, de Salvador Solá, do que nos alegramos moito, porque xa está en período de recuperación. Hai un homenaxe moi bonito que lle facen moi linda Galicia. Esta noite. Bueno, entón dixemos, oi, Cristian, vamos a facer aquí con Rocío a carreira dos tacóns. Pois, bueno, vou explicar un poquinho en que vai a consistir cada un dos trucos seleccionados, non? O primeiro, que cosas que podemos ter polo bolso cando nos pase eso, son unhas gomas, que poden ser gomas do pelo, gomas elásticas. Entón, temos aquí un tacón medianamente amañado con as gomas,
Así que, Gloria, pues puedes acabar... Medianamente a mañana. Acaba. ¿Ti? ¿Con qué veces que...? Medianamente a mañana. Sí, muy seguro, como podéis ver. Entonces, hay unas voltiñas, ponías que besas porque vas a poner ti, no me por nada. Bueno, vamos ahora con segunda zapatilla que va a calzar, ¿quién? O segundo, bueno, xa é cosa de confianza que ten aquí un manmín, porque son con... Chicles. Oye, muy bien. Chicles, por supuesto, mascarela, ¿no? Más que no sea, 12. Y entonces, pegaches. Ya quedo moito más tranquila, ¿eh? Tranquila. Aquí hay confianza, Moraneira. Bueno, venga. Y de volo poniendo. Bueno, chicles, entonces, si quieres darte un poquillo. Venga, voy a dar un poquillo más de pegamento. Sí, falle falta, ¿eh? Y a Cristian, ¿qué o qué le toca? Vale, es el tercero truco de cosas que podemos tener a man. Sería, pues, cinta adhesiva, o fiso este, transparente. Sí, de toda la vida. Muy segura. Entonces, tenemos aquí... Comenzamos a amañar un taconciño con un fiso. Casi volta, se volta, se ven. Unas voltiñas más. Casi que refuerzo un poco. No, reforzado que queirades. Tienes reforzo, tienes reforzo. Tocó un celo. Bien, entonces, ahora, vos dades de volta. Después explico un percorrido que ibas a hacer. Vamos a hacer una carrera, por tanto. Entonces, antes de hacer todo en gincana, con pruebas para que, en fin, te dan un equilibrio y que así están soltos los tacos para poner un poco más complicado. Sí, sí, sí. Veña, te des tiempo para ir o tiempo que dura la canción de orquesta principal. Muy bien, estuvo con cola ainda, ¿eh? Ti dalle. Y luego que remate a orquesta principal, procedemos a carreira que va a ser aquí. Cuidado público, faganosito, ahora organizamos lo tema. Así que, Rocío Barrio, ahora los atletas están calzando a sus zapatillas para hacer la carrera. Carrera que empieza en el escenario, pasa por detrás de ese escenario y remata subiendo por aquí. Vamos a hacer un repaso del percorrido. A ver, vinde para aquí, vinde. Voy a poner un poquito más de cola ahí. Y con cuidado, que los tacos, hay que recordar que los tacos racharon. Esto moverse mucho. ¿Sí? Bueno, ya trátase de eso, ¿no? Los tacos bueno, racharon. Vas a una, antes de salir de casa, ¿no? Era, bueno, Rocío, vale, empezaba festa, ¿no? Bueno, venga, vamos a indicarles por dónde va a ir. Claro. A carrera. Bueno, no hemos movido. Bueno, sí, para aquí tienes que empezar aquí. Da mucha seguridad, ¿verdad? El percorrido va a empezar cogiendo unas barras de labios. Sí. Y de tener que coger las barras de labios, porque claro, esto es ambientado un poco en la época navideña en las cenas. Sí, entonces, siempre tenemos que ir guapos y retocados. Entonces, ti tocas tus beizos sobre a marcha, para dedes en un segundo punto que estará por aquí a bailar, porque esto va a estar un poco más para lado. Bailaremos una canción que va a poner Javichu hasta que pare a música. Tienes que bailar un poco, como si estuvieras en la ciudad de empresa. Sobre el tacón esmagado. Efectivamente. A continuación, tienes que ir por estos obstáculos que pusimos aquí en el chat. Sigue para, a ver, seguimos para, muy bien. Seguir estos obstáculos. En toda fea que se precie, pues hay un poco de... Pues hay que beber. De beber, porque un deshidrátase. Entonces, tienes que coger cada uno. Es agua, no es agua ardente. Es agua, es agua. Perfecto. Que está destraballado. Como este tacón, es agua ardente. Con la copa na man, atended que después vengan las complicaciones. Aprended de o circuito, ¿eh? Con la copa na man, continuades por este circuito como si fuese después, yo que sé, por la discoteca. Ajá. Vides por aquí, por bambalinas. Cuidado que por aquí hay una rampa para abajo. Vale. Baixades esta rampa. Que... Paca, copa. Pero rápido, cuidado que hay que botar freo. Mira, Calloso, qué rápido va, como no, no lava tacón. No, pero porque hay que botar freo. Por eso indicaba es que está inclinada y claro, hay que tener mucho cuidado ahí. Continuades por aquí. Por lo medio da gente. Vale, vale. Ah, y por aquí está. Después. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Porque esta cea está muy concurrida. Y claro, vean un punto muy importante que vale. Subir las escaleras. O primero que llegue aquí va a tener un regalo especial. ¿Quedó claro, compañero? Especial e ideal para situación. Ideal para esta situación. Es una cosa, a carrera va a comenzar cuando soy o silbato, no vos anticipar. Vale, vale, vale. Vale. No nos hemos anticipado. ¿Estáis preparados, preparadas? ¿Estáis preparados? Pues algún más que otros, pero bueno, faremos... ¡Ay! Venga, Rocío, dispone... Bueno, ayuda. Atención. Vamos a reforzar ahí. Espera, a ver si vale algún de estos trucos, caso de que se vos escoge... Ahí, MacGyver. Ahí, perfecto. Digo, yo te sé MacGyver, ¿no? Nadal. Todo arreglado con bueno, chicle. Vamos, pues venga. Nada, ¿preparados? ¿Todos? Preparademos, ¿eh? Amor de los polvos. ¿Listos? ¡Ya! Bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Sí? ¿Bailar? ¡Ahora baile! ¡Ahora baile! ¡Ahora baile! ¡Hala! ¡Hey!
Pero hay que decir que el truco de Cristian y el truco que probó Gloria funcionaron. O de Ima, dos chicles, no. No, no probedes con este porque este es perigoso, ¿eh? No nada, pero no probaría más. Bueno, está muy bien. Hacemos la entrega de premio. Sí, vamos con la entrega de premio a Cristian Escuerdo, que fue engañado. Abre un premio. Se decíamos que era ideal para este momento. Fantástico. Es fantástico, ¿eh? Claro, es una mira. Tengo un señor con unas zapatillas cuando está de festa. ¿Qué mira? Más prestas. Van a quedar pequeñas. Sí, pero... Tiene unas precisas, Cristian. Peña, toma. Porque te ibas muy bien en tacos, ¿vale? Deixa más a mí que tengo más problemas. Bueno, si saben trucos, envíos a Rocío para que os ponga aquí. ¿Eh? Así sí. Has hecho otra cosa. Coelliños de India. Bueno, fantástico. Muchas gracias, rapaz. Peguiños, Villa. Cristian. Para dormir de pé. Vamos a preparar. Estamos deseando escuchar esa... versión en galego, a primeira que se fai. É verdad. Sí, así que estamos desexando, vaite preparar. Veña, pois estaremos agardando expectantes. Cristian Escuredo esta noite no lugar. Que sí que nos toca o corazón. Gran artistazo ahora mismo en todas as colegas musicais en España.